hemos donado una cantidad total de 5.500 euros para el municipio de Candelaria, lo que ha sido doblar básicamente todo el suministro que tenían en el centro y saber que vamos a ayudar aproximadamente a 200 familias de entre 5 y 8 miembros por familia. La verdad que ha sido un orgullo muy grande poder aportar a las familias en esta situación de COVID-19 que lo están pasando muy, muy mal. También esto es un llamamiento, sobre todo a los influencers, ya como dijo Fernando Simón, que es el encargado de controlar la pandemia del COVID-19 aquí en España, pues él hace un llamamiento a todos los influencers para poder ayudar en esta situación, que juntaran esfuerzos, y al estar viendo que realmente no lo están haciendo, pues este movimiento es para intentar incentivar a todas esas personas muy fuertes en las redes sociales a hacer movimientos similares para poder ayudar a los más necesitados. Bueno, en principio dar las gracias a iniciativas como esta, que bueno, que es verdad que a lo largo de toda la pandemia hemos tenido donaciones desde muchos ámbitos diferentes, pero bueno, esto para nosotros ha sido una sorpresa. Ya desde aquí quiero darle las gracias por acordarse de nosotros y teniendo en cuenta pues, que nosotros tenemos ahora mismo en el Banco de Alimentos a una media de 200 familias a las que les suministramos alimentos. Poco más puedo decir, aparte de siempre agradecida con ellos y con todos los que han colaborado con nosotros, y que bueno, que aquí estamos para lo que ellos necesiten. Gracias. Nada, agradecer esta iniciativa tan importante para el municipio y para la isla en general, más aún en estos tiempos tan complicados de pandemia, de situación socioeconómica, pues, ¿no?, de mucha vulnerabilidad social para las familias. Ver pues esta cantidad de productos y además una iniciativa, pues yo creo que tan bonita, ¿no?, y tan solidaria, es para agradecerlo y sentirnos satisfechos de eso, de este grupo de personas que puedan destinar ¿no?, esa cantidad tan importante también para cubrir las necesidades de tantísimas familias.